En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con alegría venimos a celebrar esta misa del domingo 21 del tiempo de ordinario y sigue la enseñanza de cómo ser discípulos de Cristo Jesús, la escuela del discipulado. Y entonces que vengamos, pues estemos aquí abiertos a la palabra de Dios y dispuestos a dejarnos consagrar por el sacramento que recibimos. Se ofrece la misa hoy por la intención de Javier Díaz, que descanse en paz. Y para comenzar dignamente, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tú que viniste a congregar a las naciones en la paz del reino de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que vienes en palabra y sacramento para fortalecernos en la santidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que vendrás con gloria para la salvación de tu pueblo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Desde un corazón sincero, oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles. Impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destruiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a tu siervo, a Eliacín, el hijo de Elías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre.
Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu pueblo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Disfruten de cantar el aleluya y el amén, porque el resto tenemos que escuchar, pero que cantemos el aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes?
¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo vino como un constructor, vino a construir. Nosotros, a veces cuando vamos viajando, vamos a una ciudad grande, nos impresionan los rascacielos que llegan a tan alto, a la altura tan grande y el estilo que tienen y es algo que observar, que mirar. Pero cuando estoy viajando y estoy en lugares, esas las ciudades, esos edificios son nuevos, la mayoría, más nuevos, y unas décadas quizás, o maybe sí, quizás 100 años, si estamos hablando de uno de los edificios más viejos. Pero viajando en el mundo donde había civilización y ciudades antes, encontramos lo que no es nuevo, sino antiguo, y lo que ha durado muchos siglos, hasta miles de años. Yo tuve la oportunidad de estar en la Tierra Santa y visité el muro occidental de Jerusalén, que es un muro que queda después de la destrucción del templo en el año 70, pero fue construido en el tiempo como 200 años antes de Jesús. Perdón. Y parado, este muro todavía está ahí y es el lugar más sagrado para los judíos porque ya no hay templo, no pueden entrar en el monte del templo porque ahora es otro de los musulmanes. Y entonces ellos están cerca ahí y tocan el muro y ponen sus oraciones ahí en el muro, en papelitos. Y es un lugar de oración constante. Y visitando, estuve orando, pero también admirando la construcción de este muro. Y puede ver la historia del pueblo de Israel en la construcción del muro, la primera parte. Y después había una destrucción y después reconstruyeron y podía ver que había tamaños distintos de piedras, pero piedras grandes y piedras chiquitos, pero todo construyendo este muro. Bien impresionante, después de tantos años todavía sigue firme y no tiene nada de mortero tampoco, solo piedras encajadas pues con presión uno contra el otro y así quedan firmes. Es lo mismo si uno va a Roma y ve los acueductos romanos donde pasaba agua a la ciudad y todavía puede pasar agua y es de piedra construida por ellos, bien construido, para durar. Nosotros ahora no construyamos para durar mucho, pero en aquel tiempo sí. Otro ejemplo, en Bretaña muchos castillos, o en Irlanda hay muros cerca de la calle que son viejitos, que son de piedra, piedras sencillas pero puestas juntas para hacer esos muros. Y cada piedra es distinta,
Y no, no como ladrillos. Si uno está construyendo con ladrillo, es que si hay un ladrillo está construyendo y si hay un ladrillo que está torcido, no pueden incorporar esto como para darle carácter o personalidad. No, tiene que tirarlo porque no cabe. Pero con piedras, cada uno es distinto. Y en sí no es muy especial, no tiene nada de especial. Uno puede pasar por el campo y estar caminando y pasamos por encima de piedras siempre, pero no vamos a la casa después para contarle a la familia, mira, estuve en el campo y ¿sabe qué? Yo encontré una piedra. No, no es nada, no es nada de especial, ni nos fijamos. Pero si un constructor viene y reconoce la piedra y recoge la piedra y está construyendo con la piedra, ahora es parte de la historia de un pueblo como el muro occidental o de una familia como en un castillo de generación en generación, o mejor que sea parte de una catedral, una iglesia que revela la presencia de Dios y la obra de Dios en su iglesia aquí en el mundo. Ahí la piedra es mucho más que solamente una piedra. Pero claro que si quiere construir para durar, construya con piedra. En el Evangelio de San Mateo, ahora, nos hace recordar que Jesús vino como un constructor y estaba construyendo para durar. Y estaba construyendo con piedra, con piedras. Y Pedro llega a ser una piedra porque él confiesa la fe que había recibido del Padre, que la fe que Dios, que Jesús era el Cristo, el ungido, el Mesías, que era hijo de Dios vivo. Y esta proclamación de fe y su decisión de seguir los pasos de Cristo es lo que lo cambió en una piedra. Y entonces Pedro, que era antes su nombre Simón, hijo de Juan, Jesús dice, pero yo te digo que eres Pedro, y sobre esta roca voy a construir mi iglesia. Pedro, que quiere decir en griego, Petros, es piedra. En arameo es Cefas. En inglés, Peter o Pedro en español. Entonces, tenía un nombre que recibió de su papá aquí en la tierra, de su mamá. Pero Jesús dice, pero yo te digo que eres Pedro. Le da un nombre. Y ese nombre, el primer nombre, Simón, hablaba de quién era su familia y de dónde Simón, hijo de Juan. Pero este nombre es lo que Dios da según el propósito de Dios, según el plan de Dios. Dios quiere hacer algo más, algo distinto con Simón. Y ahora es Pedro, una piedra viva en el edificio del reino de Dios, en el edificio de la iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro fue el primero, primera piedra, pero todos los que recibimos el bautismo, la confirmación, que estamos alimentados con la Eucaristía, nos incorporamos en el misterio de Cristo Jesús, llegamos a ser piedras vivas, piedras en la construcción de Cristo. San Pedro en su primera carta dice que también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Pedro llegó a entender esto cuando el Señor le dio ese nombre: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él entendía que y estamos buscando piedras para la edificación de la iglesia, piedras vivas, espirituales.
Y entonces así el Señor puede construir su iglesia para ser firme y fiel en contra la, enfrentando la oposición en el mundo, que no cae en si hay terremotos, que puede perdurar en esperanza y tener un amor invencible y revelando la presencia de Cristo en el mundo. Así somos parte de esto, el reino que está construyendo Jesucristo. Muchos en nuestros tiempos dicen, si estamos hablando aquí de ser parte de la iglesia, construyendo la iglesia, muchos dicen en estos días, pues yo soy espiritual, pero no religioso. Yo no necesito una religión, porque en la historia del mundo hay solo miseria. Siempre hay corrupción, tenemos un juicio, y quemando personas por ser brujas, y la historia larga de cosas feas en la historia de la iglesia, y la división en la iglesia, tantas iglesias cristianas, cada quien peleando con otro, y después dentro de la iglesia católica los abusos y mala dirección de algunos que tenían autoridad, y el abuso de niños y todo eso bien feo, y uno puede ver, apuntar el dedo y decir, mira todo eso qué feo, yo no necesito eso, yo necesito a Dios. Y entonces yo tengo a Cristo Jesús, eso es lo que tengo, espiritualidad. Pero están rechazando la encarnación. Si uno dice esto, está rechazando la encarnación, no debe celebrar la Navidad. Si separamos nuestra fe en Cristo Jesús de nuestra fe en la iglesia, si estamos separando nuestra fe en Cristo Jesús de sus promesas a la iglesia, de que va a durar y que nada ni nadie puede prevalecer en contra, y si estamos separando nuestra fe en Cristo Jesús de su decisión de usar nuestra humanidad bien frágil para hacer su obra, para construir su reino, estamos rechazando el evangelio de hoy y estamos decidiendo que no queremos ser parte de la construcción que Cristo está haciendo. Estamos diciendo, yo quiero ser solo una piedra en el campo. La iglesia es mucho más que los errores o los escándalos. La iglesia es mucho más. Tenemos, sin hablar de todo lo que hace la iglesia, de bueno, de los actos de misericordia y sirviendo a los pobres y con escuelas y hospitales y muchos servicios sociales, y sin hablar de toda la evangelización que estamos haciendo y en tierras lejanas y donde hay muchos que están en peligro por anunciar el evangelio. Sin hablar de todo esto, podemos solo ver la historia de los santos, la comunión de los santos. Estas son piedras en la construcción de la iglesia, vidas que han impactado este mundo de una manera permanente que perdura. Santos como los doctores de la iglesia, Ambrosio y Atanasias y Agustín y Santo Tomás de Aquino y Teresa de Ávila y Caterina de Siena, y hay una lista, y los santos grandes así que salen en la oración, y otros santos más chiquitos, como pero grandes en el reino de Dios, chiquitos en el mundo, como San Alfonso Rodríguez, un jesuita de España que no tenía nada de estudios, no fue a la escuela, pero servía en los jesuitas, y los jesuitas que hacen tanto dando clases en las escuelas y todo eso, lo aceptaron para ser el portero. Y pasó sus años, 46 años como portero, pero su santidad
atraía a la gente que venían a la puerta para tocar, para verlo a él. Las historias son innumerables de la santidad en este mundo, porque gente dijo que sí al Señor para servir de piedras en la construcción de su iglesia. No es una espiritualidad desencarnada, una espiritualidad que no tiene compromiso con una comunidad. Eso no puede durar. Tenemos los mártires, los muchos mártires, desde San Esteban, el primero que estaba gozando de anunciar al Señor, hasta golpeado por piedras, y hasta el tiempo corriente, nuestros días. Tenemos los cristeros en México, San José Luis Sánchez del Río, de 14 años de edad, que estaba alabando al Señor, y que viva Cristo Rey, y antes de morir en Sahuayo, Michoacán. Tenemos el padre Miguel Pro, que me inspira también en su deseo de unirse a la cruz de Cristo Jesús, y murió así, anunciando el nombre de Cristo. El Monseñor Oscar Romero en El Salvador, el que se juntó con la gente y con los pobres, y así se llegó a ser mártir por el Evangelio, por el amor de Cristo. Tantas historias, hermanos y hermanas, esta es la iglesia. Y cuando uno está apuntando el dedo y nos sentimos golpeados y tristes, diciendo, hoy quizás sí, la iglesia es un gran escándalo, y mire cada las personas que van a la misa y después están en la calle haciendo cualquier cosa, y sí, tiene razón, iglesia no sirve, pero yo tengo a mi Jesús. Cuídense, hermanos, tengan cuidado. Esa es una tentación, separar nuestra fe en Cristo de la fe en lo que Él está construyendo. Él tomó la decisión de utilizar nuestra humanidad débil. ¿Quiénes somos nosotros para decir que ese fue un error? Entonces tenemos que poner confianza en sus promesas, que el Espíritu va a acompañarnos siempre, que Él no va a permitir que la maldad vence a la iglesia o lo que Él está haciendo. Estamos aquí como los bautizados, y me imagino la mayoría también como confirmados, y venimos al altar para recibir del Señor, porque somos parte de la iglesia, misioneros enviados al mundo para que siga la construcción, poniéndonos al servicio del Señor. Haz de mí, Señor, una piedra en tu construcción. Y nuestra meta es salir en el Espíritu Santo para la misión de atraer a otros y traerlos a Cristo. Este es distinto de traerlos a la Iglesia Católica, aunque me gustaría. No, es salir no para anunciarle a la gente que hay un Cristo y eso es lo que dijo. Sí, tenemos que anunciarlo, pero no es solo esto. No es suficiente traerlos al punto de decir, sí, yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Eso tampoco es suficiente. Lo que tenemos que hacer, la misión nuestra, es traerlos a su iglesia, a ser parte de la construcción de la comunidad de fe en la historia de todos los santos, a unirlos a su iglesia para ser parte de algo más grande, construido con las otras piedras, piedras chiquitas, piedras grandes, piedras con imperfecciones, pero todo junto. Aparte, son solo piedras que no tienen nada de especial, pero juntos somos más. Y últimamente, hermanos y hermanas, es traerlos al tesoro que hemos encontrado en el campo, a Cristo Jesús en la Eucaristía, que se ofrece para la vida eterna. Últimamente nuestra misión es traerlos a tener esta comunión con el Señor, traerlos a la mesa de este banquete, traerlos al altar de sacrificio, para que ellos también puedan ofrecerse al Padre con el Hijo. Entonces, acercándonos ahora ya a la celebración de la Eucaristía, proclamamos con Pedro que
creemos que este Señor nuestro es el Cristo, el ungido, el Mesías, Hijo de Dios vivo, y que escogemos vivir para servirle, ofreciéndonos con el pan y el vino, ofreciendo nuestras vidas como piedras vivas en la construcción del reino. Y acercándonos decimos: Señor, utilízanos como piedras vivas, aún con nuestras imperfecciones. Solo queremos ser parte de lo que estás construyendo, el reino de la gloria. Así sea. Juntos con los santos a través de los siglos proclamamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongamos nuestra confianza en la providencia del Señor. Para que la Iglesia y los fieles practiquemos caridad y paciencia con todos los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oímos. Para que todos los funcionarios electos y todos los que se postulan para cargos en este año se esfuercen por poner las necesidades de nuestro país por encima de las suyas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las personas que conocen el don de la amistad y el matrimonio permanezcan fieles al amor en toda prueba, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los que han sido separados por la muerte encuentren consuelo en la promesa de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que esta comunidad alivie las heridas de la discordia y los viejos rencores, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestros enfermos reciban el cuidado pastoral y médico que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por los que han recibido sacramentos de iniciación en estos días. Hoy mismo, 4 más fueron confirmados y anoche 3 más. Y para que sigan viviendo vidas
en el Espíritu como piedras vivas en la construcción del reino, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oyenos. Oremos para que Javier Díaz y todos los que murieron en la fe de la iglesia gocen en la eterna presencia del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oyenos. Por cada intención que tienen guardados en su corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oyenos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas y sabemos que siempre nos contestas con amor. Todo eso te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo, todo lo que ofrecemos con el pan y el vino para servir al Señor, que sea, oren para que nuestro sacrificio sea aceptable al Señor Padre nuestro Dios. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de su santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Jesús vino como constructor y como Pedro nos toca confesar la fe y vivir una vida en Cristo Jesús. Y así por su fuerza y su presencia llevar la revelación del reino de Dios al mundo. Estamos juntos aquí con algunos que no han podido recibir y juntos con los que están mirando o acompañándonos por la transmisión viva, en vivo, pidiendo con ellos una comunión espiritual, pues oremos. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No te puedo recibir ahora sacramentalmente, pero ven a mi corazón espiritualmente. Te abrazo como si ya hubieses venido y me uno todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado, la misión nos espera allá, pues vayamos en paz. Gracias a Dios. Tengo que dar unos anuncios que se me olvidó para los que todavía están, perdón. Primero quiero decir que estamos agradecidos a Frank y Rosa de Tilio que están patrocinando la transmisión de la misa en WDLW 98.9 FM y están haciéndolo para también saludar y bendecir a la mamá de Rosa, doña Rosa Rodríguez, que está cumpliendo 94 años ahora. So, un aplauso. También hay una oportunidad de recibir la prueba de COVID-19 en donde Black River Landing a las 9 de la mañana, desde las 9 hasta las 3, mañana, el 24. También
Gracias a todos ustedes por su paciencia con todos los protocolos que tenemos y por favor que vayan renovando su paciencia porque tenemos que seguir. Estoy súper agradecido a nuestros ujieres que están aquí ayudando y tienen un trabajo duro de decir por favor se sienta aquí cuando usted quiere sentarse en otra parte. Y entonces estamos pidiendo la colaboración y comprensión y gracias a ellos por su servicio llegando temprano y quedándose para limpiar después. También si no han hecho el censo 2020, pues tenemos que hacerlo. Y desde el sitio web de la parroquia se puede, hay un link, un enlace allá. En 2010, casi 1,000 niños no fueron contados. Entonces, si hay niños en la casa, tiene que contar cada uno, aun si están en la casa, pero no son suyos, tiene que contarlos. También gracias a nuestra sociedad de San Vicente, tenemos una cena de lechón el 12 de septiembre, sábado, y entre las 2:30 de la tarde hasta 6 de la tarde uno puede pasar para recoger su cena. Tiene que comprar los boletos de antemano, $12 cada uno, y están de venta ahora con Nacho Torres o José Ortiz o en la oficina. Y todo eso es para apoyar los ministerios de la parroquia. So, gracias a nuestra sociedad de San Vicente de Paúl. Por favor, si compran sus boletos y vienen, tienen que quedarse en su carro, ¿ok? También bendiciones sobre todos los que han recibido sacramentos este fin de semana. Ha sido un gozo celebrar con ellos. Y ahora eso es todo. Vayan en la paz del Señor. Otra vez. ¿Pueden tocar? Oh, no. Oh, yeah.